Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nayeli y este es el canal Tiempo de Pensar. En este video te voy a enseñar a jugar Senet, que es un juego de mesa bastante antiguo, es del antiguo Egipto. Entonces, por dicho motivo, no hay como 100%, digamos, de seguridad, confiabilidad en las reglas que se utilizan actualmente. Y de hecho, por ahí tenemos algunas variantes dependiendo en dónde lo juegues, o en qué plataforma, o incluso región, no sé, pueden cambiar algunas cositas. Es un juego de mesa de tablero con casillas, así como el de parchís, y de hecho yo le hallo como mucho parecido al backgammon en particular. No tengo el tablero en físico, sin embargo este juego lo encontré en la plataforma de boardgamearena.com, que ahí es donde les voy a explicar las reglas. El tablero tiene 30 casillas, es un tablero de 3x10 casillas. Es un juego para 2 jugadores y tenemos 10 fichas, 5 fichas de una forma y color y las otras 5 de otra forma y otro color. 5 van a ser para un jugador y las otras 5 para el otro jugador. Además, pues necesitamos algo así que represente nuestros dados, pero aquí no se utilizaban dados, se utilizaban como unos palos con doble cara. Dentro de este tablero también tenemos como unas casillas especiales que tienen por ahí como unos simbolitos. Estas reciben el nombre de Casa del Renacimiento, Casa de la Felicidad, Casa del Agua, Casa de las Tres Verdades, Casa de las Dos Verdades y Casa del Oro. Así que bueno, pasemos a dicha explicación. Para explicar el juego del Senet, he iniciado una partida en boardgamearena.com con tutorial 4, que soy yo también, pero en mi celular. Nosotros en esta pantalla que estamos viendo somos esta cuenta de No hay Tiempo de Pensar. Aquí tenemos el tablero que describíamos anteriormente de 3x10 casillas. Aquí tenemos estas casillas especiales que por ahí habíamos mencionado sus nombres. Esta es la casilla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bajamos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bajamos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. El objetivo es ir recorriendo por todo este caminito hasta que tus fichas salgan del tablero. El que saque primero todas sus fichas, las 5 fichas, va a ser el ganador. Y además de estas fichas del tablero, pues tenemos aquí abajo los palos, los 4 palos que ya decíamos que son de doble cara. En este caso ya se hizo el lanzamiento, cayeron 3 claras y una oscura, o bien 3 boca arriba y una boca abajo, lo que significa que esto es un 3. Si todas caen boca arriba, si todas son claras es un 4, si todas caen boca abajo, todas son oscuras, es un 5, no existe el 6. Y además repites turno si en tu lanzamiento sacas un 1, un 4 o un 5. Vale, los vamos a pasar a los movimientos. El acomodo de fichas es el siguiente, ¿verdad? Se van alternando por colores quedando algo así. Quien empieza el lanzamiento de los dados es quien tenga las fichas en color claro. En este caso, pues nos salió un 3. Y aquí en la plataforma se iluminan en color verde aquellas que tú puedes mover 3 casillas. Lo que significa que cualquiera que tú elijas tiene un movimiento válido. Resulta un poco extraño ya que las casillas pueden estar ocupadas solo por una ficha. En una casilla no puede haber más de una ficha. Pero, ¿por qué están estas iluminadas en color verde? Bueno, si estamos aquí en la casilla 1 y cambiamos y avanzamos 3, 1, 2, 3, caemos en este espacio en donde está una ficha de nuestro contrincante. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues la voy a capturar. Pero aquí no se retiran del tablero. Este tipo de captura es un intercambio. Vamos a intercambiar los lugares. Vean, eso fue lo que pasó. Ahora es el turno de tutorial 4. Le salió un 1, solo un palo boca arriba. Esto significa que va a repetir turno. Solo puede avanzar, bueno, ustedes no lo están viendo, pero solo se están iluminando en verdecito esta ficha, esta y esta, la que está en la casilla 6, 8 y 10. Estas dos no se pueden. La primera no puede avanzar, no puede cambiar con esta el lugar porque pues es suya. No tiene sentido y no, ni siquiera es válido. Con esta no puede avanzar uno. Ustedes dirán, ah, pues sí se puede, intercambia lugar con esta. Bueno,
¿Qué es lo que sucede aquí? Algo importante. Nosotros, Tiempo de Pensar, tiene tres fichas consecutivas. Esto está formando una barrera. No pueden cruzar las que están atrás. Las de nosotros sí pueden avanzar, pero las del contrincante no. En este caso, bueno, vamos a mover la que está en la casilla 8. Intercambia lugar con esta de nosotros. Vuelve a lanzar y obtiene ahora un 5. Estas dos, pues no pueden avanzar porque están aquí las tres consecutivas. Por lo tanto, tiene que mover esta, esta o esta. Vamos a mover la última y cayó en esta. En la casa del renacimiento, al haber caído aquí, significa que está protegida. ¿Qué significa que esté protegida? Pues que no va a poder intercambiar lugar con nadie. Vuelve a repetir turno, salió ahora un 1 y solo puede mover un 1 con esta casilla 9, bueno, con esta ficha que está en la casilla 9 y con esta que está en el renacimiento. ¿Por qué con esta no puede mover con la que está en la casilla 6? Bueno, ustedes dirán si se puede intercambiar lugar con esta y no están tres consecutivas. Lo que pasa es que también sucede algo extraño si tenemos dos fichas consecutivas y es que se protege. No forman una barrera, es decir, esta ficha negra que está en la casilla 6 y sale un 4 se puede brincar hasta acá, pero no puede intercambiar lugar con estas dos que están aquí consecutivas porque se están protegiendo entre sí. En este caso vamos a mover tutorial 4, a mover esta. Ya salió 3, por ejemplo, ahora sí puede brincarlas. Brinco estas dos y listo. Ok, me acabo de dar cuenta, creo que en esta variante de Board Game Arena, particularmente esta casilla del renacimiento, creo que no sirve realmente como protección. Yo había leído que sí, pero bueno, aquí pude cambiar fácilmente lugar con esta ficha de mi contrincante y se pudo, para que lo consideren. Ok, aquí ya nos vamos acercando a estas casillas especiales. Ahorita, por ejemplo, yo estoy a 5, 1, 2, 3, 4, 5 de esta casa de la felicidad. Tú, para poder ir más allá de esta casilla de la casa de la felicidad, tienes que caer en esta primero, exactamente en esta. Por ejemplo, aquí yo avanzo 4 con esta y yo lo que tengo que esperar es un 1 para poder caer en esta. Si me sale 2, 3, 4, 5, yo ya no puedo avanzar con esta ficha porque tengo que pasar primero por esta, caer exactamente en esta. Aquí ya salió el 1, caigo aquí y a partir de aquí me quedan estas 4. Esta es la casa del agua. Si yo caigo en esta casa del agua, tenemos dos opciones. O lanzas los palos para que te salga un 4 y si no, pues ahí se va a quedar tu ficha ahogada. La otra que puedes hacer, si tú dices no, pues es que no va a salir el 4, entonces te regresan a la casa del renacimiento como si fuera una serpiente, como serpientes y escaleras, y que aquí tuviera una serpiente que te baja hasta esta casilla. Aquí esta ficha que está en la casa de las dos verdades, ya no, si sale un 1, por ejemplo, dices ok, caigo aquí en la casa del Horus, pero no se puede. Tienes que esperar ya un 2. Si estás en cualquiera de estas tres casillas, en las últimas, tienes que esperar la cantidad exacta para salir del tablero. En este caso, si estás en la casa de las dos verdades, lo que necesitas para sacar tu ficha del tablero es que te salga un 2. 1, 2. Repito turno y avanzamos 2. Aquí está que teníamos en la casilla 29, ya puede salir. 1 y 2, se sale. Iba a desaparecer, pero no pasa nada, es normal. Aquí voy a ahogar esta a propósito. Ya mi ficha está aquí ahogada. Dice, tú estás ahogándote en la casa del agua. Devolver ficha a la casa del renacimiento o intentar sacar un 4. Vamos a devolver la piedra porque se supone que te regresan a la del renacimiento, pero como está ocupada, te regresan a la anterior más próxima del renacimiento que esté vacía. Veamos si nos regresan. Ajá, justo eso. Como esta está ocupada, bueno, entonces regrésate a la anterior, pero también está ocupada. A la anterior, pero también está ocupada. Entonces, a la anterior y ya se pudo.
me regresaron. Otra cosa que también quería mencionar es que en algunas variantes no te permiten sacar tus fichas del tablero si todavía tienes alguna de tus fichas en la primera fila. Por ejemplo, aquí no es el caso porque nos dejó sacar una ficha de las blancas, aún teniendo fichas propias en la primera línea. Aquí ya llegué a una parte en la que obtuve un 2, pero yo con ninguna de mis fichas puedo avanzar 2. Entonces, bueno, si no podemos avanzar, vas a tener que retroceder. Si tampoco puedes retroceder, entonces ya pierdes turno. Pero en este caso, yo con mis fichas, con dicho con ambas, puedo retroceder 2 lugares. Entonces, listo. Eso es lo que voy a hacer. Y listo, aquí ya ganamos. Nos salió un 2, sacamos todas nuestras fichas del tablero y listo, fin de la partida. Y bueno, hemos llegado al final de la explicación. Escríbeme en los comentarios qué te pareció, si te quedaron por ahí algunas dudas, si conoces alguna otra variante. Y también dale like al video si te gustó. Y bueno, claro que no me voy sin antes mandar unos saludos a Steve Norman, Omar Marín, Gilberto, Noel, Luis, Guillermo, Fernanda, Mario, Larry, Mayra y Constanza. Sé que voy un poco atrasadilla con esto de los saludos, ya se me acumularon muchísimos, pero bueno, trataré de irlos sacando poco a poco. Muchas gracias a todos por el apoyo y por sus comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.